vámonos con esta lamentable noticia del día de hoy. Bueno, se dio a conocer ayer en la noche, pero hoy es cuando ya más cobertura, la muerte de una actriz muy peculiar, un personaje transgresor en su momento, ¿no? Un personaje, justo ahorita que hablamos de toda esta cuestión de la mujer, pues ella viene en una época, ella nace y crece profesionalmente en una época en la que a la mujer no se le permitía tener una personalidad así, arrolladora, libre, ¿no? Honesta. Todo era como muy bien portadas, etcétera, y Isela Vega rompió con este molde en muchos sentidos. Evidentemente hubo algunas que estaban también ahí en esa misma época, una Irma Serrano, pero hablando específicamente de Isela Vega, no se le puede quitar de la mente al público esas películas candentes que hacía, ¿no? El cine audaz, le dice el maestro Houdini en su despedida a la señora Isela Vega. En el Twitter usó la palabra el cine audaz, que es para referirse al cine erótico de los años 70, donde la señora brilló, ¿no? Claro. Son muchas de sus películas de desnudos muy atrevidas y con lenguaje muchas veces, pues, que no era lo que se esperaba de una actriz, de una mujer. Uh-huh. Entonces fue, pues también rompió barreras en ese sentido, ¿no? Sí. Y después ingresó a las telenovelas batallando, eso lo vamos a hablar en el... Ay, ahorita les vamos a contar una historia desconocida de Isela Vega. Maravillosa actriz Isela Vega, dice Andrés. Mira, la noticia la dio a conocer Brenda Vega. Dijo, hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega. Tu corazón navega y tu alma ahora descansa. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver. Te amo aquí y allá. Dejas tu legado con nosotros. Honraré tu vida el resto de mi vida. Escribió Brenda Vega, sobrina de la gran Isela Vega. Entre sus más destacadas películas podemos mencionar La Ley de Herodes, Verano Violento, Don Juan 67, El Infierno y muchas películas más. Fue nominada a un Ariel en 1972 como mejor actriz por el largometraje Las Reglas del Juego, filmada en 1971 al lado de José Alonso y Enrique Rambal, además del desaparecido Héctor Suárez. 60 años de carrera, 130 películas, una mujer con un gran legado cinematográfico. La última aparición en un proyecto fue en La Casa de las Flores en Netflix. Desde mi punto de vista, no cerró con broche de oro, pero bueno, fue la lo de Verónica Castro en esa serie, ¿no? Fue lo último. Y pues descanse en paz, por supuesto. En su vida sentimental, yo recuerdo, estuvo casada con Jorge Luque, que también ya no vive, ¿no? Tuvo una hija, Shaula Luque, que también es... Y luego con Alberto Vázquez. Que tuvo Arturo Vázquez, ¿no? Exactamente. Entonces, Isela Vega es un personajazo. Tú la conociste en una ocasión donde no tienes tan grato recuerdo. Fue una experiencia muy... ¿Cómo decirlo? Muy rara. Ajá. Muy, muy rara. Mira, era la entrega de premios de los Arieles, no me acuerdo de qué año. Entonces, yo fui con un grupo de amigos... Nos tocó ver, yo creo que uno de los mensajes, al momento de recibir un premio, no me acuerdo si era trayectoria o no sé qué, ella pasó al estrado, dio el discurso, pero se ganó al público, recibió ovación de pie por el discurso tan emotivo, tan divertido, tan sarcástico que dio. Entonces, una señora alivianada, ¿no? Entonces, ya al final de la premiación, en el lobby, ahí pues hay que la copita, que el amigú, que no sé qué. Entonces dijimos, pues ahí está Isela Vega, vamos a acercarnos. Yo dije, bueno, pues la señora se ve bien alivianada, bien, ¿no? Ay, ser un encanto, un bombón. Aparte de Sonora, dije yo, no hombre, me va a tratar re bien. ¿Y luego qué pasó? Fuimos. ¿Y luego? María Félix le queda corta. ¿A poco? ¿Era diva? Deja levantada. No, bueno, con los que iba yo, pues como que estaban más metidos en el cine y los conocía y jajaja, jijiji, ¿cómo estás? Hubo un momento en que me quedé solo con ella, no me acuerdo por qué, se fueron por la copa. Entonces, así como que, ¿qué digo? ¿Qué hago? Señora, yo también soy de Sonora, señora, así como que tratando de caerle bien. Sí. La señora, ceja levantada en diva, ni siquiera se volteó a ver qué le estaba diciendo. Y yo, trágame tierra, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Pues ya no. ¿Y te querías volver nada ahí? Sí. ¿Te quisiste volver nada? Tenía una personalidad muy... Pues una diva. Lo que era, ¿no? Una diva. Yo nunca había conocido a una diva de carne y hueso y en ese momento me topé con ella.
Y pues bueno, eso fue lo que pasó. Mira, yo la única vez que la vi en vivo fue en una obra de teatro. La vi en el escenario con La Madriguera, una obra de teatro que habla del duelo. En esa obra de teatro participaba Ludvika Paleta y Flavio Medina. Ella era la abuela de la familia. Y entonces hay una muerte en el de un menor y se está viviendo el duelo. Y ella es alcohólica. Y entonces tenía unas escenas brutales. A mí me encantó verla ahí. Me parece que pues, es una extraordinaria, extraordinaria actriz. Eso, nadie se lo creo que ese personaje ahora lo estaba haciendo. Recientemente lo hizo Margarita Sanz, otra extraordinaria actriz. Entonces yo la vi en el escenario y bueno, le aplaudí como enajenado. Le aplaudí. No, yo también en el escenario con la ovación de pie y el agradecimiento me ganó. Después vino ya la cruda realidad, ¿no? La cosa más rara que he vivido dentro de un grupo de artistas ahí que estaba. Suele pasar. Y bueno, suele último pasar. Proyecto en Cindy La Regia, dice Darío, ¿no? Que era como la abuelita de Cindy, ¿no? Exacto. Y miren, hay una anécdota inédita de ella sobre cómo le arrebataron una telenovela. No se pueden imaginar por qué, cuáles eran las razones. Y además, hay fracasos de telenovelas de los que hay que hablar. Y mucho más, todo eso en la segunda hora. Nos vamos a la segunda hora, ¿me acompañan? Alejandro Zúñiga Telenovelas es el canal. Vámonos, producer. Vámonos. A la segunda hora de transmisión.